Alentados por el objetivo de ver una ciudad más aseada y ordenada, estos jóvenes decidieron tomar la iniciativa y salir a limpiar los sitios más críticos de San Lorenzo. Venimos activando como jóvenes porque le vimos la ciudad bastante abandonada. Y como somos una población joven, decidimos salir nosotros a despertar al ciudadano que dé una mano en concientizando, en exigir a autoridades que cumplan con sus labores. Por el momento estos basureros es a pulmón. Con los amigos hacemos la vaquita. Gracias a Dios hay gente que ve nuestras actividades y sin pedir nada a cambio no apoyan, no donan un poco de dinero, cal, cemento o mano de obra. Hay mucha gente que se suman sin marketing, por decirlo así, sin pedir nada a cambio, porque en realidad hay una necesidad de parte de la ciudadanía. La meta a corto plazo es la colocación de basureros sobre la avenida Mariscal López en el tramo que va desde el Hospital de Clínicas hasta la ciclovía de la ciudad, así como la limpieza de los puntos con más basura acumulada. Albino Ferrer dejó una ciudad devastada. ¿Cuál es la expectativa, la esperanza que ustedes tienen en esta nueva administración que tomó la Municipalidad de San Lorenzo? Y siempre hay una pequeña esperanza cuando se cambia la cabeza, ¿verdad? Todavía es reciente, vamos a ver cómo vienen trabajando y después ver qué podemos decir, sobre qué expectativa tenemos sobre el nuevo intendente, ¿verdad? Los jóvenes que quieran sumarse a esta iniciativa pueden hacerlo a través del Facebook en la fanpage de San Lorenzo Resplandece, donde los organizadores informan semana a semana sobre las actividades a realizar.